Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Todos me escuchan bien? Buenas noches, doctora. Ok, vamos a esperar, a, arrancamos a las siete en punto, ¿sí? Listos chicos, ¿cómo estamos? Buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase. Buenas noches, doctora. ¿Cómo están? Hoy hemos tenido menos audiencia, parece que todos se fueron de feriado. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Buenas noches, doctora. ¿Cómo están? Buenas noches. Ese bebé va a aprender un montón en la clase. Ver, estoy listando todos los equipos para que ustedes puedan echarles un ojito. Ok. Listo. Bueno, voy a empezar compartiendo pantalla para poder hacer la clase, eh, lo que nos quedó pendiente en la clase anterior. ¿Ya? Entonces, permítanme. Compartir la pantalla del de la antropometría. Vamos ahí. Ya, Me confirman si todos están viendo la pantalla, porfa. Sí, doctora. Ya, sí, doctora. Perfecto. El título se ve. Listo. Vamos a arrancar entonces. Se acuerdan que yo les decía que la antropometría es una de las, de las partes de las ciencias de la medicina que fue la pionera, una de las que inició, y es precisamente para poder darle forma o mediciones adecuadas al cuerpo. Entonces, ya habíamos hablado un poquitín del peso. En cuanto al peso, hay que hacer algunas acotaciones aquí, que es lo que les hablábamos, ¿no es cierto? Un poco de las balanzas, de cómo se utilizan, cuáles son las características. Hay algunas balanzas que son súper sencillas, que generalmente con esas son más que suficiente, y hay otras que eh, suelen utilizar la técnica de bioimpedancia. La técnica de bioimpedancia quiere decir eh, la cantidad de agua que está circulando en el cuerpo a través de eh, la medida eh, de los electrones que circulan a través del agua. ¿Sí? entonces las de bienpedancia son esas balanzas un poquito más costosas que ustedes probablemente ya las han visto por ahí eh, hay algunas que se llaman InBody esas son una de las de la marca sin hacerle propaganda a la marca pero pues es una de las marcas que más se ha vendido por la facilidad y por el costo sin embargo así como hay balanzas un poquito económicas hay otras que definitivamente se salen de la gran mayoría de presupuestos sin embargo pues como les digo Generalmente para la gran mayoría de cosas, la balanza regular va a ser más que suficiente. En cuanto a la talla, ya les había explicado un poquito cómo funciona la técnica. Y eh, aquí podemos ver este tallímetro que es eh, fijo, de, el, el, este se llama estadiómetro, que es el que tiene una base. ¿ya? Entonces ahí estamos listos. Y acuérdense siempre la posición de la cabeza. En cuanto a la cinta antropométrica, que eso es la primera que les voy a indicar, ¿sí? Primero es súper importante tomar en cuenta las características de la cinta. La cinta, la recomendación internacional es que se utilice cintas de metal, ¿sí? Estas. No la cinta de porque podría servirnos mucho la de costura, ¿sí? Sin embargo, esa con cada técnica, con cada medición se han notado que hay veces que es como que se va abriendo sede, entonces deja de ser exacta. Por eso es que la recomendación internacional es utilizar una de metal, que son de este tipo. ¿sí? Nos sirve para medir muchísimas, muchísimas cosas. Me sale que la conexión está inestable. Me cuentan si es que se, se deja de oír para poder repetir, ¿ok? Listo, eso en cuanto a la cinta métrica. Luego ustedes tenemos este que se llama segmómetro, sí, yo tengo, por ejemplo, uno metálico de este tipo, pero también hay otros de plástico que funcionan súper bien también, que es este de aquí. Este nos permite medir huesos, sí, la distancia de el hueso, y también nos permite medir las cabezas del hueso, es decir, no solamente en, por decirles, tal cual como está indicado en el en, en aquí en el gráfico, sino también el, el grosor, ¿sí? es decir, yo podría medir también el grosor de mi hueso así en esta en esta posición, ¿sí? así okay, entonces ustedes tienen de este tipo este que es el segmómetro de huesos cortos. Y también hay otros que son mucho más largos, como el que ustedes están viendo en la fotografía. Obviamente que para utilizar ya estas, estos elementos pues, se necesita una capacitación distinta. Luego tenemos al plicómetro. ¿Yeah? En mi caso, eh, yo tengo este, que es el más, uno de los más utilizados y uno de los más precisos también. Pero eh, el Harpender es el, definitivamente el mejor. Este es el... El más exacto y tiene mucha mucha precisión y la, la dificultad para que se descalibre entre comillas es muy muy bajita. Ahora aquí en el en el Ecuador hay uno que es un poquito más económico. Déjenme ver si lo tengo por aquí. Es un chiquitito. Me parece que no le tengo en esta maleta. Pero bueno, hay otro que es un poquitín, yo, yo les puedo pasar una fotito, pero ahorita en la maleta esta no, 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 no la tengo. Sé que la tenía aquí. Pero no, no, está. Ok. Pero este, como les decía, es el más utilizado. ¿Cuál es el objetivo de este? En realidad, medir, háganse la cuenta que este es el movimiento que yo voy a hacer con la piel, ¿ya? Entonces, la idea es medir la relación de grasa que tengo entre la piel y el músculo. Eso me va a permitir este de aquí. Ya cuando hemos utilizado todos estos equipos que son un poco más específicos desde el área nutricional y desde el área de la antropometría como tal, vamos a clasificar a los, a los usuarios en estos que se llaman somatotipos o biotipos. ¿Ya? El somatotipo, o el biotipo van a calificar a estas, a estas personas van a ponerlas en tres espacios distintos. Cada una de ellas tiene una composición muy diferente y eh, no quiero decir que una sea más entre comillas saludable que otra. ya eso es muy importante tomar en cuenta. Sino que aquí solamente vamos a calificar a estos usuarios como más aptos para ciertas actividades que para otras, o también eh, si es que están correlacionados a la, a la característica genética que ya viene por familia. Entonces, yo no puedo pedirle nunca a niños que son sobrepesos o obesos que lleguen a tener un somatotipo muy distinto porque aquí marca mucho la genética, ¿ya? Igual a personas que son muy, muy delgaditas, que probablemente en algún momento ustedes sí si lo han de haber visto o, o lo viven, porque en el rato en el que uno se le dice, eh, yo soy de huesos gordos, ¿sí? O soy de huesos anchos. Hay otros que dicen, eh, no, mis papis son súper delgados y yo, a pesar de que como muchísimo, me sigo manteniendo delgado. A eso se refiere el somatotipo, ¿ya? Entonces, aquí nosotros podemos identificar en el, en el cuerpo de estas chicas, si ¿sí? e ella, por ejemplo, es una persona endomorfa. ¿Cuál es la característica primordial? Son esas personas que son gruesitas, que pueden tener una que otra curvita, pero generalmente tienen piernas anchas, muslos anchos, caderas anchas y generalmente tienden a ganar mucha masa grasa súper rápido. Es decir, es de esa típica gente que dice: Yo tomo agua y me engordo, ¿ya? Entonces, ahí para que ustedes vayan teniendo en cuenta. De ahí tenemos el, eh, el que queda como a la mitad, que es el mesomorfo. El mesomorfo es el típico que es ni muy delgado ni muy grueso, con mucha facilidad para formar masa muscular y puede tener también eh, caderas y piernas un poquito anchas. Esto suele pasar también, ahorita estamos viendo en chicas, pero aplica también en varones, ¿ya? Y luego tengo el ectomorfismo, que es la delgadez. Esta generalmente es una figura que le cuesta mucho ganar masa muscular y también masa grasa. Estas, estas personas, por ejemplo, son muy apetecidas en el, el ballet, por ejemplo, ¿ya? para que vayan haciéndose la referencia. El mesomorfo es el típico chico musculoso de gimnasio. Y el endomorfo son los típicos chicos que, por ejemplo, eh, juegan eh, fútbol americano. No sé si ustedes han visto, hay chicos muy gorditos eh, en las defensas, por ejemplo, el fútbol americano va muy bien. Y también eh, el, los endomorfos suelen jugar eh, deportes de contacto, como la lucha libre o eh, también las eh, artes marciales que son de contacto, que son categorías de pesos elevados. ¿Ya? Ahí ustedes pueden ir identificando ya qué deporte o qué característica de estas personas pueden ser más aptas para ciertas actividades que otras. Yo nunca puedo ponerle a esta niña, ¿sí? a esta ectomorfa, a que eh, le sumo, por ejemplo. ¿sí? Eso es importante, ir tomando. Agua. Entonces, nosotros aquí tenemos esta que se llama nuestra famosa somatocarta. En la somatocarta lo que tenemos es un eje X y un eje Y, tal cual como eh, tenemos en las coordenadas de cualquier, eh, de cualquier operación matemática. Y aquí lo que vamos exponiéndoles es en esta somatocarta que nos permite ver dónde están los mesomorfos, los endomorfos y los ectomorfos, de acuerdo otra vez a las características que tienen para poder darle. Una, una acción deportiva mucho más apta para su forma de cuerpo, para su somatotipo. En realidad la somatocarta no nos sirve para ninguna otra cosa más, sino para identificar la actividad deportiva más apta de esa persona. Yep. Aquí les pongo otras características adicionales, vamos a hablar primero de los ectomorfos, los delgaditos, acuérdense, tienen brazos delgados y largos y los hombros siempre van a estar juntitos uno con otro. Tienen poca fuerza, eh, hay esta y veces que se conjuga un poco porque hay personas que son muy delgadas pero que tienen una buena masa muscular, sin embargo le cuesta ganar masa muscular. Tienen muy poca grasa subcutánea, es decir, son esos típicos que uno les toca la piel y están delgaditos, ¿ya? Y aquí una de las cosas súper rápidas, eh, súper importantes también, es que esto, ¿no? Suelen tener un metabolismo rápido. De ahí tenemos a nuestro endomorfo, que es el gordito, el gruesito, ¿ya? Aquí más bien, como ya habíamos hablado, tienden a tener una acumulación de grasa mucho más evidente, tanto en la, más, en la parte central del cuerpo como en la parte inferior. También aquí otra cosa que es súper importante con ellos es que la acumulación de grasa es muy, muy rápida y muy fácil. Y nuestro mesomorfo, que es el típico atlético, ¿ya? Eso les decía yo, es el típico chico musculoso de gimnasio, las chicas musculosas de gimnasio. Esas entran aquí de manera inmediata. Entonces aquí, bueno, pues esto ya lo hemos hablado también, cuáles son las características más importantes de cada uno de esos... De esos eh, de estas, eh, de estos somatotipos. El ectomorfo tiende a ser muy rectangular, ¿sí? El mesomorfo tiene los hombros mucho más anchos y el abdomen más delgado, por lo tanto, hace una forma triangular. Y el endomorfo va a tener una forma de un pentágono, ¿sí? Invertido. Y ustedes ya pueden ir viendo en sus propias características. Entonces aquí, como les mencionaba hace un momento, una de las cosas importantes para tomar en cuenta es el genotipo, es decir, estas personas, nosotros somos o estamos encuadrados en estos tres somatotipos por genética. Si nuestros padres son delgados, nosotros vamos a heredar delgadez. ¿Un endomorfo puede convertirse en un mesomorfo con mucha alimentación y trabajo físico? Sí. Un endomorfo puede convertirse en un mesomorfo también con dieta y actividad física puede encuadrarse en algo similar, pero un ectomorfo nunca se va a convertir en un endomorfo y un endomorfo tampoco se va a convertir nunca en un ectomorfo. ¿Sí? Es decir, siempre los extremos no van a poder llegar, excepto pues, si hay condiciones así de patología en realidad. Entonces, aquí una de las cosas importantes es que a estas interrelaciones genéticas podemos tener también las otras consideraciones, sobre todo la alimentación, el entrenamiento físico, que es lo que les estoy diciendo, el trabajo que realiza esa persona en el día a día, el clima, pero sobre todo los hábitos alimenticios. Esto va a influir directamente en eh, la, la morfología o la composición corporal. Ok, chicos, aquí dudas o preguntas sobre este tema. Abro micrófonos. Nada, todo súper claro, entendido. <laughs> Para las que quieran o los que estén más interesados en hacer este tipo de formación académica, hay el... Eh, una organización internacional que se llama ISAC, i s a c ISAC, ustedes lo pueden buscar, ellos están en Facebook, están en Internet, tienen su propia página web. Ellos siempre están promocionando formación académica para medidas antropométricas. Si alguien quiere o está interesado en hacerlo, es un curso que es un poquitín costoso pero que si es que ya vas a estar dedicado a este ámbito, pues vale la pena hacerlo en realidad, ¿sí? Entonces ahí les dejo esa inquietud y pueden, pueden revisarla sin ningún problema también para las que estén más interesadas. Ok, ¿alguna otra duda, chicas, preguntas? La mayoría son chicas hoy, sí hay unos poquitos varones. Todo súper claro, entonces. Vamos a continuar entonces con nuestro siguiente tema, que son los macronutrientes y los micronutrientes, que ya hablamos un poquitín ayer, pero que hoy nos vamos a concentrar de manera un poquito más extensa. Vamos a hablar un poco más de este tema que es muy, muy, muy chévere, porque ahora sí nos metemos en materia nutricional muy profundo. Ok. Vamos a empezar hablando de los macronutrientes. Estos macronutrientes se dividen en tres grandes grupos. Los hidratos de carbono, carbohidratos o azúcares, las proteínas y las grasas. Ahora, como ustedes pueden ver aquí, hay algunos carbohidratos que comparten características con las proteínas. Por ejemplo, los granos secos. Ustedes sí han de haber oído, ¿no es cierto?, que las, los vegetales, eh, perdón, los granos secos son los que tienen proteína vegetal, pues aquí están, ya. Luego tenemos el gran grupo de las proteínas que están incluidos también ciertos productos lácteos que comparten y muchas de estas proteínas van a compartir características grasas porque una buena parte de estas proteínas de origen animal dentro de su estructura, dentro del músculo, dentro de la piel o, o dentro de sus derivados están Grasas, por lo tanto comparten características con las grasas. Y luego tenemos a las grasas 100% puras, que en este caso, por ejemplo, vamos a tener los aceites o ciertos vegetales y semillas que tienen muchísimo aporte de grasa. Entonces, aquí, como habíamos mencionado antes, los macronutrientes van a tener. Eh, van a estar incluidos dentro de los alimentos, pueden tener también micronutrientes de eso, de, dentro de, esos, de esa composición, pero aquí los macronutrientes nos dan el aporte energético. Acuérdense que los macronutrientes son los que nos aportan calorías. Los micronutrientes no nos aportan calorías, es decir, vitaminas y minerales no aportan calorías. Por lo tanto, ¿sí? los macronutrientes van a ser necesarios. Como lo que mencionábamos, parte de la formación de nuevos tejidos, de la energía que nosotros necesitamos para poder tener nuestras actividades del día a día, incluso poder sobrevivir, es decir, no tenemos, si no tenemos energía, no podemos sobrevivir y también en el asunto de las grasas va a depender mucho de la formación de hormonas que son parte del metabolismo de nuestro cuerpo y también eh, las grasas son parte de la regulación de la temperatura. Entonces nosotros, eh, quizás si alguien ha hecho una dieta, por ejemplo, por aquí, media estricta y dejaron de comer grasas por completo, una de las cosas en las que principalmente se afecta es en la regulación de la temperatura. Es decir, uno empieza a tener muchísimo frío. ¿Y es por qué? Porque al perder grasa, nosotros perdemos como esa protección propia de adaptarnos a la temperatura. ¿Ya? Entonces, fíjense que cada uno de estos elementos cumple ciertas funciones en el, en el espacio, en, en, en nuestro cuerpo, ¿sí? Tenemos a los carbohidratos, a los lípidos y a las proteínas que ya hemos hablado. De los carbohidratos, ¿sí? Una de las cosas importantes para tomar en cuenta es cómo se componen. Y aquí tenemos al carbono, al hidrógeno y al oxígeno. Por eso es que se acuerdan cuando hablábamos un poquito y vimos rápidamente en la clase anterior del metabolismo, yo les decía que siempre vamos a obtener CO2 y agua. CO2, porque siempre vamos a liberar estos carbonos extras que vamos a recibir por la ruptura. Y también agua, porque tenemos hidrógeno y oxígeno sobrantes. Entonces ustedes van a decir, pero ¿cómo? Si yo me como, se supone que en el pan y en el pan no tengo agua. ¿O cómo es que en una harina, que se supone que ya la harina está seca, ¿no? ¿cómo voy a obtener agua? Sí, porque en el momento en el que nosotros hacemos la ruptura y libera energía, pues el CO2 y el agua son los productos de desecho. Por lo tanto, aquí una, eh, es eh, muy mandatorio mencionar que nosotros necesitamos, al igual que eh, otros microorganismos y otros eh, animales con los que compartimos el, el planeta, nuestra meta, nuestro elemento esencial para poder vivir va a seguir siendo el agua ya los carbohidratos están en forma de almidones los almidones son todos los que nosotros podemos morder acuérdense que aquí están por ejemplo las harinas la yuca el pan eh, el los choclitos el verde, el arroz, la pasta, las papas, todo lo que nosotros podemos morder y que sentimos esa como, como harinita al final, todo eso está calificado como almidón. Y los azúcares ya son todos los que son derivados de los almidones. Todos estos azúcares son los que nosotros nos ponemos en la boca y sentimos dulzor. ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, pueden ser unos más dulces y otros menos dulces. Por ejemplo, ustedes sienten dulzor cuando comen choclo o cuando comen una zanahoria, se siente el dulzor, ¿ya? Entonces eso quiere decir que hay azúcares liberadas dentro de ese alimento, no necesariamente. Por eso es que los carbohidratos también son calificados como azúcares, ¿ya? Porque tarde o temprano terminan transformándose en glucosa, que va a ser el último, el último elemento energético de los carbohidratos. Los carbohidratos deben ser parte de entre un 40 a un 60% de toda la energía que nosotros necesitamos en el día a día. Eso quiere decir que entre el 40 y el 60% de nuestra dieta tienen que ser carbohidratos. Ahora, ¿ustedes de qué escogen? Pueden escoger mil calorías en un chocolate, en un sneaker, por ejemplo, o mil calorías ¿sí? ricas en carbohidratos complejos, como son el caso de pasta o arroz integral. Entonces, fíjense que ahí tenemos que, a pesar de que están dentro del mismo grupo de los hidratos de carbono, hay que escoger la calidad de lo que ya habíamos mencionado en la clase anterior. Es decir, siempre una de las cosas importantes es tomar en cuenta la calidad del alimento que nos vamos a llevar a la boca. Aquí, un poquito hablando de bioquímica, que si les va, no es que necesitamos entenderlo del todo, pero sí es importante que lo mencionemos. Siempre nosotros vamos a empezar comiendo polisacáridos. Es decir, aquí es cuando yo les decía, eh, yo me como un, un, un bocanada de choclos, ¿sí? Y estos van a ser polisacáridos. Estos polisacáridos, gracias a la acción de ciertas enzimas, empezando desde la boca, desde la milaza que tenemos en la boca, los carbohidratos empiezan a romperse. Y aquí vamos a tener, en el momento en el que rompemos estos, ya no vamos a tener polisacáridos, sino oligosacáridos. Estos oligosacáridos van a ser ya producto de la primera digestión de los polisacáridos. Luego vamos a tener en el rato que rompemos los oligosacáridos tenemos a los disacáridos. Los disacáridos son dos monosacáridos juntos. Es decir, dos moléculas de glucosa, por ejemplo, me van a dar un disacárido, ¿ya? Una molécula de glucosa con una de fructosa es un disacárido, ¿ya? En el caso de la leche, que aquí tenemos a la famosa lactosa, es una glucosa con una galactosa. Esa forma una lactosa. ¿Ya? Entonces, así más o menos para que vayan estructurando. Si yo junto varias lactosas, voy a tener un oligosacáridos, No necesariamente la milactosa, pero ahí hay, eh, hay algunos otros más y por eso es que no quiero que se confundan mucho con los nombres. Pero lo que sí quiero que se queden es con este con la glucosa, porque siempre, todos, absolutamente todos, incluso la fructosa y la galactosa, tienen que transformarse en la célula como glucosa, porque nosotros, los seres humanos, nuestro corazón, nuestro cerebro, nuestra sangre eh, puede circular gracias a la acción de glucosa, de nada más. Nuestro cerebro al menos no recibe ninguna otra fuente energética que no sea glucosa. Por lo tanto, así nosotros hay gente que, por ejemplo, eh, no prefiere no comer azúcar en la noche, eh, más bien dicho frutas en la noche, porque dice que no quiere mucha sobrecarga de azúcar. Pero resulta que es lo mismo. Fíjense aquí, químicamente todas son lo mismo y van a tener que liberar insulina para poder procesarse de manera eh, eh, final, ya. Aquí los monosacáridos, para insistirles un poquito más, es ya la estructura final de el, del carbohidrato. Aquí la principal característica del monosacárido es que mientras más pequeño es, más dulce es. Por lo tanto, si ustedes, por ejemplo, cogen un granito de azúcar, ¿no es cierto? Sus chiquititos que vienen ya en la azúcar granulada y ustedes se ponen en la boca, van a sentir el dulzor. Pero si yo cojo exactamente la misma cantidad de ese, de choclo, en el rato en el que ustedes se pongan en la boca, no lo van a sentir así. Entonces, ahí sabemos qué tan complejos son. Lo mismo, o el mismo ejercicio les pongo. Si ustedes se meten en la boca un granito de arroz sin sal, ¿sí? Un granito de arroz ya cocido, sin sal, si ustedes se ponen en la boca, no lo van a sentir extremadamente dulce. Quizás en el rato que ya empiece a funcionar la milaza de la saliva, entonces va a empezar a sentirse un poco dulzor sin la masticación todavía. Pero si ustedes se ponen un poquito de azúcar en la lengua, van a sentir el dulzor muy, muy rápido. Entonces, mientras más monosacárido es, más dulzor tiene. Mientras más rápido ustedes identifiquen el dulzor, aquí, por ejemplo, aplica la panela, la miel de abeja, eh, el azúcar morena, ¿ya? Todos esos, en el momento en que ustedes se toquen, ya sienten dulzor, es un monosacárido, ¿ya? Carbohidratos complejos, mientras menos dulzor yo sienta, ¿ya? Aquí, bueno, esto ya les dije, esto también. Y aquí, aquí estamos. Carbohidratos complejos, mientras menos dulzor yo pueda sentir en ellos. Entonces está la pasta, sí que son sabores bastante neutrales. Si ustedes no le ponen sal, es un sabor que va a quedar neutral. Versus una galletita, lo que les decía, la miel, el azúcar, todos los que son los postres, las bebidas, pero bueno, ahorita no aplica mucho por el famoso semáforo del Ministerio de Salud que no está tan bien hecho, pero bueno. Y aquí una de las cosas importantes que también es lo que les mencionaba es que los carbohidratos van a ser un poco más complejos en los vegetales en los que no sintamos tanto dulzor. Aquí, por ejemplo, uno de los que más rápido se transforma en azúcar directamente son <coughs> perdón, las zanahorias, las uvas y el plátano, ¿ya?, Ok. ¿Cuáles van a ser las principales funciones de los carbohidratos? Y de esto ya habíamos hablado también un poquito. La principal función de los carbohidratos va a ser nuestra gasolina. Esa es nuestra energía, eso es nuestro combustible. Nosotros sin carbohidratos no podemos funcionar. ¿Cuál es la, eh, la posibilidad de que cuando nosotros no comemos un carbohidrato, como en la famosa dieta cetogénica o dieta sketo? Sí, que hoy están muy de moda es que le quitamos esta, esta energía al cuerpo y lo que hace es consumir proteína. Es decir, nuestro cuerpo se come nuestras propias proteínas, nuestro propio músculo, para reemplazar esta energía que nosotros no le damos con carbohidrato. Ahora, si ustedes me dicen, ¿se pierde peso? Sí, se pierde peso, pero se pierde peso con la cosa más complicada de, de recuperar en el cuerpo, que es la proteína. Así que hay dietas que funcionan y otras que no tanto. Pero en la dieta que hay que tener muchísimo cuidado con esto, porque se comen las proteínas. ¿ya? ¿Cuáles van a ser eh, otras funciones súper importantes? Sobre todo la parte estructural. Nosotros necesitamos carbohidratos para también formar parte de todas las otras estructuras corporales del cuerpo. Es decir, entre esas, muchas de las capas celulares están hechas con carbohidrato. Es decir, cada una de nuestras células tiene un poquito de carbohidrato puesto ahí: un poquito de piel, en el cabello, en las uñas. Entonces, cuando hacemos dieta, que ustedes también ya probablemente les haber pasado, y desaparecen los carbohidratos, las uñas y el pelo tienden a caerse, tienden a ser muy quebradizas, es decir, perdemos también parte de la estructura, ¿ya? En la regulación del tránsito intestinal, porque nosotros necesitamos de un carbohidrato que es súper importante, que es la fibra. Entonces, cuando nosotros desaparecemos los carbohidratos, sobre todo todos los que son de origen integral, pues... Tendemos a tener estreñimiento o dificultades muy notables para las deposiciones. Y aquí la otra cosa importante es la oxidación de las grasas y el metabolismo de las grasas. Cuando tenemos carbohidratos, los carbohidratos impiden que esas grasas se oxiden de una manera muy rápida y eso hace que se impregne el en esas grasas en, las, eh, en el corazón llenas de arterias. Entonces, sí es importante también el carbohidrato, porque esas grasas empiezan a caminar por el cuerpo y como no tienen dónde almacenarse, pues se empiezan a impregnar en el corazón. Ese es otro de, de los efectos adversos de las dietas cetogénicas o de las dietas keto. ¿ya? Hablando un poco más de la fibra, la fibra va a estar siempre en todos los cereales, es decir, en todos los que nosotros podemos hacer harina la cebada, el trigo, la avena, todos esos están en la fibra. Me bien dicho, todos esos tienen fibra, siempre y cuando no se hayan procesado. Porque si nosotros procesamos ese alimento, como en el caso del arroz, por ejemplo, del arroz integral al arroz blanco, nosotros estamos retirando lo más positivo del carbohidrato, que es esa parte negrita, dura, que es la fibra. ¿Ya? aparte de eso que hay okay, muchas de estas que cuando nosotros hacemos un pequeño quiebre dentro del sistema gastrointestinal aportan una mayor cantidad de proteínas también. okay. en cuanto a los efectos de la fibra o cuáles van a ser los beneficios e incrementar el peso fetal, porque además que eh, acarrea un poco más de agua y eso ayuda para que el tránsito intestinal sea más efectivo y más rápido. Ayuda mucho en la eh, acción que tiene la flora bacteriana o la microbiota, aquí eh, flora bacteriana ya no se utiliza, pero en la microbiota intestinal, sobre todo en el colon. Y también va a ayudar mucho en la calidad de la absorción de las grasas, minerales, otro tipo de carbohidratos y también de los ácidos biliares. Entonces, aquí funciona mucho que la fibra nos va a permitir no solamente procesar en las deposiciones, sino también en mejorar como tal el metabolismo de las grasas en nuestro cuerpo. Entonces, si estamos con problemas de colesterol o los triglicéridos elevados, lo primero que tenemos que hacer es empezar a consumir mayor cantidad de alimentos que contengan fibra. ¿Ya? ¿En dónde nomás vamos a encontrar fibra? En lo que ya les decía, sobre todo todos los, las cáscaras que tengan, eh, perdón, todos los sí, las cáscaras de los cereales. Aquí vamos a encontrar este que se llama celulosa, y la celulosa también está en los eh, en las vegetales y las frutas duras. Entonces, por ejemplo, si nosotros comemos brócoli, comemos zanahoria, eh, comemos eh, vainitas, todos los que son duros, duros, tienen mucha celulosa y eso nos ayuda para hacer popo también, ¿ya? aparte de todos los otros beneficios que hemos dicho ahorita. La col, por ejemplo, y todos los otros tipos de coles son espectaculares. La lechuga un poquito menos, porque la lechuga tiene menos fibra y más agua. Si ustedes la muerden, ustedes van a sentir que sale agüita, ¿sí? De la col un poquito menos, y es porque tiene mayor cantidad de fibra. De aquí tenemos también la hemicelulosa, que es lo que ya les mencionaba, en todos los cereales integrales. Las gomas, ¿sí? Que esto eh, ta, hoy se está utilizando mucho. Para eh, el reemplazo de los, de los panes sin gluten. También, pues, luego hablaremos de, de ese tema. Pero aquí, eh, si ustedes, por ejemplo, ponen a remojar avena o ponen a remojar chía, si es que, ya lo han, si es que alguno lo ha hecho, por ejemplo, eh, se van a dar cuenta de que sale como un espesito. No sale agüita, agüita transparente, sino que se siente como un espesor. Eso es una goma y eso nos va a ayudar también como fuente de fibra. Las pectinas, estas van a estar sobre todo en las cáscaras de las frutas, en ese recubrimiento delgadito, sea delgadito, sea un poquito más grueso, pero que están eh, sobre todo en las frutas. Y la lignina en vegetales maduros y en las frutas con semilla. Ahora, aquí es importante tomar en cuenta también a las, eh, a las semillas como tal, es decir, al, a la nuez, por ejemplo, a la linaza, a la, a la jonjolí, todos esos tienen esta que se llama lignina, ¿ya? Que son, todo, es, es como esa cascarita brillante que nosotros vemos en, el, en, el, en ese cereal, ¿ya? O en esa fruta. Hasta aquí antes de pasar, chicos, de los carbohidratos. ¿Dudas o preguntas sobre los carbohidratos? ¿No hay preguntas? Les pregunto yo. Doctora, buenas noches. Wendy, dime. Eh, eh, disculpe, ¿qué tan beneficioso es cambiar el azúcar por la, la panela molida? A ver, en, en, hay que hablar de dos cosas distintas. La primera, si es que va solamente a cambiar por dulzor, es exactamente lo mismo. Porque el azúcar va a liberar la misma cantidad de insulina, porque los dos tienen un índice glicémico muy alto. Ya Es decir, si tú te pones las dos en la boca, las dos van a generar dulzor súper pronto. No es lo mismo que, por ejemplo, eh, lo mismo pasa con la miel, que es lo que les decía, lo mismo pasa con eh, el azúcar morena. Es decir, son ya eh, elementos que son muy, muy dulces. Entonces, en la cantidad de insulina liberar va a ser prácticamente lo mismo. Ahora, si tú me dices, ¿qué es más saludable la una versus la otra? La panela, entre comillas, va a ser más saludable porque al no tener tanto procesamiento químico, tiene residuos todavía de proteínas y tiene también residuos de minerales y de vitaminas. ¿Ya? Porque acuérdense que el azúcar viene de la caña y la caña, al ser una planta, tiene micronutrientes provenientes del suelo. Entonces, ahí vamos a tener otras cosas que potencialmente pueden ser positivas. Pero en cuanto a dulzor, si tú me dices, yo ya tengo diabetes, por ejemplo, o tengo dificultad para tolerar el azúcar y voy a cambiar de azúcar a panela, nada, eso no funciona, es exactamente lo mismo. Yo les digo, entre comillas, es mucho más saludable una cosa que la otra. Lo mismo pasaría con la miel, porque la miel está procesada gracias al néctar de las plantas, entonces tiene muchas más, eh, efectos benéficos porque tiene unos derivados, así sean pequeños, de otras, de otros micronutrientes que nos van a poder ayudar en algunas circunstancias. No, el azúcar blanca no tiene nada, eso es solamente para dulzor. Entonces, esa podría ser la diferencia. Pero vuelvo y repito, si es que es solamente por dulzor, no, no hay ninguna diferencia y eh, definitivamente todos estos hay que tratar de consumir lo menos posible con el afán de que no, no repercuta en la salud, ¿ya? Gracias. ¿eh? Eh, tati. Doctora, tati. Buenas noches, eh, doctora, buenas noches, disculpe. Una pregunta, buenas noches. ¿Qué tan beneficioso es de estas stevias y esas cosas, en este caso de endulzantes? Todos los edulcorantes, todos, absolutamente todos, liberan también ciertas cantidades de insulina no es eh, 100% benéfico. Ahora, ¿qué les suelo recomendar yo? No, no las consuman de manera regular. Es decir, yo sí, más bien, la idea del, del dulzor, que es lo que les decía en la clase anterior, es que es un sabor aprendido. Entonces, ustedes mientras menos azúcar lo puedan consumir, es mucho mejor. Si es que quieren cambiar ese dulzor, por ese dulzor de la stevia que tiene una ligera acidez, es decir, no todos los alimentos van a quedar, entre comillas, ricos con ese, con ese suplemento, con ese aditivo. Eh, va a depender mucho del gusto, pero definitivamente aquí, por cuestiones de salud, si ustedes me dicen, ¿es más saludable una cosa que otra? No. Lo más saludable va a ser consumir la menor cantidad de alimentos dulces posibles. ¿Ya? Esa sería la recomendación. Ahora, si estás en esa transición y quieres dejar el dulzor, pero todavía te hace mucha falta, puedes utilizarlo, pero que no sea como del día a día. ¿ya? La otra cosa es que eh, la stevia es un poquito más saludable, entre comillas, que todos los edulcorantes eh, químicos. Porque en el, en el caso de eh, la sucralosa, por ejemplo, que, que son ya elementos procesados y que son los que se están utilizando hoy en muchos de los jugos y las bebidas gaseosas para retirar el azúcar y ponerle en el semáforo como bajo en azúcar o medio en azúcar. No es que está, es decir, no es que están haciéndole bien o es más saludable, porque el, a muchos <laughs> jugos... Ahora hay muchas gaseosas que son más saludables, entre comillas, que otros jugos. Porque la pulpa de fruta siempre va a dar alto. Ustedes ven ahorita que aquí, al tener fructosa, nos va a dar un alto en azúcar. Pero no es la misma azúcar. Es decir, no, nunca vamos a cambiar el azúcar blanca por la fructosa. Es decir, siempre la fructosa va a ser más saludable. Entonces, por eso es que aquí otra vez juega. El entender cómo, eh, cómo están calificados los alimentos y a través de esas calificaciones de los alimentos, pues que les digo, el semáforo no siempre va a funcionar de manera adecuada buscando salud. Obviamente que todas las industrias van a seguir generando recursos y ganancias, así que si a ellos no les conviene que les bloqueen, pues van a quitar el semáforo y ya, pero no es que sea más saludable porque retiraron esa calidad de azúcar, ¿ya? Eh, Cristina Cárdenas. A ver, sí. sí, sí Cristina, ¿Estabas buenas, con una pregunta. Dime. Buenas noches, doctora. Referente a esto del Splendid, ¿por qué no es tan recomendable eh, ponerse eh, en las bebidas, por ejemplo, en la mañana en un café, en la tarde, eh, todos los días? ¿Por qué no es recomendable? Porque esos tienen, a ver, hay dos cosas importantes. Primero, no están reconocidos por la FDA como un elemento seguro para la alimentación. Porque tienen eh, proceso eh, el proceso de desarrollo genera algunos residuos químicos que pueden ser perjudiciales para la salud, sobre todo en correlación al cáncer de colon. Entonces es muy importante eso. O sea, siempre va a ser un producto químico y eh, es preferible por eso les digo no no que sea como tu bebida regular. Lo ideal sería de que si te gusta mucho el café, pues trates de tomarlo con la menor cantidad de dulzor posible. ¿Ya? Pero esa es la razón. Por eso les decía que aquí eh, potencialmente el, el, el stevia, que es una planta con, un, con una sensación de dulzor, eh, puede ser un poco más beneficioso que los edulcorantes no calóricos o los edulcorantes artificiales que también me escribían en el chat. O sea, esa es la razón por la cual uno no es preferible. O sea, por eso les digo, si les gusta, lo pueden hacer. Pero desde la idea de buscar salud, definitivamente eh, no es una buena idea consumirlas. Si estamos un poco a la pelea de, como decía una de sus compañeras en la clase anterior, de los alimentos contaminantes, de los que nos hacen daño, de los que vienen ya, ya con, con efectos adversos cargados dentro del alimento pues entonces definitivamente los edulcorantes artificiales son unos de esos, sino que nos han metido a la idea de que son mejores que el azúcar, entonces la gente tiende a consumirlo, pero en realidad, vuelvo y repito, no es así. El hecho de que lo hayan transformado eh, solamente para que nosotros lo sintamos dulce, pues acarrea también ciertos perjuicios. Entonces ahí es importante tomar en cuenta esa información. ¿Ya? Muchas gracias, doctor. Listo, Cris. ¿Alguna otra pregunta sobre los carbohidratos? Yo les hago la pregunta. ¿Por qué piensan ustedes que dicen que los carbohidratos engordan? Porque esa es la típica, ¿no es cierto? Uno se regresa y, y uno va a empezar la dieta y lo primero que uno se decir, dice, no, voy a dejar el arroz, el pancito y las papas porque esos son los que me engordan. Porque, dicen, bueno, no, yo bueno, yo hice, porque lo... contienen harina, porque dicen que contienen mucha harina y la harina engorda la levadura, qué sé yo. Ya, Exactamente. ¿quién más? ¿Alguien más que quiera participar? Tal vez porque tiene grasas malas. ¿No? Bueno, los carbohidratos, fíjate que ahorita en la composición que hemos visto no tiene nada que ver. O sea, el carbohidrato y la grasa son dos bloques totalmente diferentes. Pero aún así, siempre al carbohidrato nosotros decimos no, o sea, es que no como no como pan de noche, no como arroz de noche, porque eso es el que me engorda. tal vez por lo que tienen aunque sea algo de eh, mínimo de glucosa. Ya, aquí una de las cosas importantes para tomar en cuenta es que fíjense que de lo que hemos hablado, nosotros no hemos visto nada negativo en el carbohidrato. Sí, es decir, si nosotros lo consumimos bien, es lo adecuado. Ahora, ¿cuál es el problema? Que nuestra dieta, nuestra cultura es extremadamente alta en carbohidratos. Entonces, no es el carbohidrato el problema, es lo que nosotros nos metemos a la boca. Es cuánto carbohidrato comemos. Sí, verdad, doctora. Nosotros, por ejemplo, y aquí no me van a dejar mentir, que hacemos sopita y en la sopita le ponemos arroz, fideo y papas. Y, en la, y, y de segundo, ponemos otra vez arroz. Y si es que hay una papita cocinada en el seco de pollo, échele nomás porque no importa. Entonces, o hacemos un súper sancocho que es espectacular, pero fíjense cuántos carbohidratos tenemos ahí. Yuca, verde, choclo, ¿ya? Y aparte de eso, le añadimos otros carbohidratos, le sumamos otros carbohidratos de los vegetales, que también son ricos en carbohidratos, que potencialmente es la zanahoria, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, fíjense que tenemos mucho consumo de carbohidratos, pero nuestra culpa es porque nuestra cultura es así. No porque el carbohidrato sea malo, sino porque nosotros le ponemos la mala cara al carbohidrato. ¿Ya? Si bueno, nosotros comiéramos de manera equilibrada los carbohidratos, que son solo, Acuérdense que nosotros tendríamos un 50% de nuestra dieta en promedio, porque es entre el 40 y el 60. Pero un 50% de carbohidratos en toda nuestra dieta sería distinto. Pero nosotros como ecuatorianos generalmente consumimos entre el 80, entre el 70 y el 80% de carbohidratos durante todo el día. Entonces les invito a que hagan esa, ese contagio. O sea, mañana por ejemplo cocinen regular y en el rato que sirvan la comida, fíjense cuántos carbohidratos ustedes ya han añadido a los platos. Entonces obviamente que el carbohidrato va a tener la culpa. Pero no el carbohidrato de por sí, sino porque nosotros estamos habituados a comer así. Entonces, yo les, di, yo les suelo decir: nosotros tendríamos que comer más o menos el 50% de nuestro plato de desayuno, almuerzo y cena de vegetales y frutas. ¿Cuáles nos servimos? Pues del 50% del plato de fruta. Mentira, el 70% del chimborazo de arroz. Entonces ahí decimos: ¡Ay, es que el carbohidrato me engorda! Nada que ver, pues es cuánto carbohidrato comemos, ¿ya? Entonces, ahí para tomarlo en cuenta. Sí. Entonces, doctora, para una dieta, eliminar el arroz no estaría bien, sino en una baja porción. Disminuir las cantidades y mejorar la calidad de ese carbohidrato. Entonces, si vas a seguir consumiendo arroz, preferible consumir arroz integral. Vas a bajar la cantidad uh -huh. del arroz, póngale papita. Póngale un verde, sí, es decir, reemplace ahí sí ese carbohidrato por otros carbohidratos que sean más complejos. Entonces, vas a comer con choclito, con mote, perfecto, pero retire el arroz. Pero nosotros siempre ponemos chimborazo de arroz y le ponemos choclo, le ponemos mote, le ponemos las papas. Entonces, obviamente eso, nos pasamos. <laughs> y, y el verde frito por ahí, los patacones que no nos faltan, el madurito ¿Ya? Entonces ya para que vayan viendo cómo es nuestra dieta. Por eso es que nos engordan. <laughs> por eso es que estamos todas con ese rollito por ahí. Pero bueno, ahí le damos. Vamos a seguir haciendo. Ok. Entonces eso para tomar de referencia de los carbohidratos. Ya, Fíjense que son indispensables. Son parte de nuestro combustible diario. Entonces nosotros necesitamos consumir carbohidrato. Pero aquí otra vez recalcamos en que la calidad del carbohidrato sea la mejor posible. ¿Ya? Vamos a pasar ahora a las proteínas. En cuanto a las proteínas, las proteínas van a ser los bloques de la construcción de nuestra casa. Es decir, yo sin proteínas, por más buena voluntad que tenga, si yo solamente he hecho agua y cemento, agua y cemento, nunca voy a poder parar paredes. ¿Ya? Entonces aquí, una de las cosas importantes es que la proteína va a contener esto, el nitrógeno, que se junta al carbohidrato, a, digamos al, al carbono, al hidrógeno y al oxígeno. Y este nitrógeno es el que es el bloque, este es el que nos aguanta, este es el que da fortaleza. Entonces, este nitrógeno es el que se va a quedar en nuestros músculos, en nuestros huesos, en nuestro sistema eh, de ligamentos para poder darle al cuerpo la fortaleza. ¿ya? Entonces, por eso es que son súper, súper importantes aquí las proteínas. Acuérdense que vamos a tener proteínas de dos tipos, las de origen animal y las de origen vegetal. Las de origen animal son todas, absolutamente todas las carnes y sus derivados, todos los derivados de los animales. Por eso es que aquí tenemos al huevo, tenemos a los lácteos, ¿sí? Y también vamos a tener todas las de origen vegetal, que son todos los granos secos, la soya, el frejo, las alberjas, el garbanzo, las lentejas, ¿ya? Por eso es que muchos de los reemplazos en las dietas vegetarianas se dan con ese tipo de alimentos, porque igual van a servirnos de manera estructural. También porque estos son parte de las enzimas que nos permiten el metabolismo de nuestro cuerpo. Es decir, yo para poder romper la milaza que yo les decía que tenemos en la saliva para poder romper los carbohidratos, está hecha en parte con aminoácidos. Es decir, yo necesito de algunos aminoácidos para empezar a romper los carbohidratos que me voy a llevar. A la boca en la siguiente comida que tenga. ¿ya? Es decir, van a participar en la degradación, en el metabolismo también, estos aminoácidos. También como hormonas, que es lo que yo les decía, como es estructural, ese es como el globo que le sostiene a la hormona para luego romperse y poder hacer su efecto. Estructuras de células y tejidos, que ya les había dicho, y esta es súper importante. Las proteínas actúan formando células de defensa. Por eso es que igual cuando nosotros tendemos a hacer dietas muy estrictas o muy bajas en, en calorías, lo primero que se ve afectado en nuestro cuerpo son las defensas, es decir, nos enfermamos con mayor facilidad. También como transporte y almacenamiento. Aquí les voy a hacer el ejemplo de la famosa anemia, porque ¿qué es lo que nos hace falta? Hemoglobina. Esa hemoglobina está hecha con proteínas, con aminoácidos. Entonces, si nosotros no nos alimentamos bien, no solamente va a depender del hierro, sino de la, del vehículo, como un trencito le transporta el hierro, ese trencito está hecho con aminoácidos, ¿ya? Y también, súper importante, es que es el recurso de energía. Este es el que hablábamos hace un ratito de la dieta cetogénica. Cuando yo no le doy carbohidratos a mi cuerpo, lo primero que se va a consumir es proteína, se consumen los aminoácidos como fuente energética. Ahora, ¿qué tan difícil? Vuelvo ahí, les, les suelo decir, si es que alguien ya ha ido al gimnasio eh, o ha, hacen actividad física de manera frecuente, ¿cuánto le cuesta a uno formar masa muscular? Es durísimo, son semanas y semanas de entrenamiento y de buena alimentación y nosotros podemos echarla a perder con ayuno, por ejemplo, o con una dieta del tipo cetogénico todo lo que hemos ganado en el transcurso de tres meses en tres días. Entonces eso es importante tomar en cuenta. Ahora, nosotros tenemos aminoácidos, que es la, el último recurso de la proteína. Es decir, cuando yo he troceado, troceado, troceado lo más chiquitito a las proteínas, lo que consigo es aminoácidos. Tenemos aminoácidos esenciales y no esenciales. Los de esenciales nosotros en nuestro cuerpo, nosotros como seres humanos no podemos formarlo por lo tanto, necesitamos obtenerlo de la dieta. Los no esenciales son los que a partir de estos, mi cuerpo sí puede formar. Esenciales son más o menos 13 y no esenciales son 5. Entonces, fíjense que aquí necesitamos igual comer siempre estos 13 para poder formar estos 5 adicionales. ¿Ya? Como les había mencionado, nosotros tenemos de varios tipos, de dos tipos, perdón, a minimal y vegetal todas las que vengan de los animales y todas las cereales, eh, los vegetales que ya habíamos visto, cereales, legumbres y sobre todo los frutos secos que también nos van a dar un buen aporte. Aquí lo importante es saber mezclar ambas. ¿Por qué? Porque cada una tiene sus características distintas. Las de origen animal se eh, digieren mucho más rápido en nuestro cuerpo, mucho, mucho más rápido en nuestro cuerpo, versus las de origen vegetal. Sin embargo, las dos se complementan para llegar a formar estructuras mucho más fuertes, más, más eh, sólidas. Entonces, por eso es que siempre vamos a necesitar de ambas. Y además, porque las proteínas de origen animal eh, tienen la grasa, acuérdense que es parte también del desarrollo de otras de las células. Entonces, vamos a necesitar de esa grasita también. Y la otra cosa es que las de origen vegetal no contienen a la vitamina B12 la vitamina B12 solamente está en proteínas de origen animal por lo tanto todo eh, paciente que esté cumpliendo con una dieta vegetariana necesita tomar un suplemento de vitamina B12 ya entonces ahí para que tengan en cuenta también eso. Si es que son ovo, lácteo, vegetarianos, es decir, que consumen huevos y lácteos, generalmente no es necesario. Pero cuando son vegetarianos estrictos, sí necesitan tener ese suplemento. Aquí les pongo una, eh, una tablita de referencia para que ustedes vayan tomando en cuenta cada 100 gramos de proteína, tanto de proteína vegetal como de proteína animal, cuántos gramos de proteína les van a aportar. Entonces, aquí voy a hacer. Eh, una relación, por ejemplo, que es eh, súper frecuente. Nosotros comemos garbanzos, ¿ya? Aquí en el país no lo solemos comer, sino más que probablemente en una sopa o como menestra. Sin embargo, hay otras, otros países en los que el garbanzo es parte de su comida del día a día. Por ejemplo, en toda la comida de la India o de, o de Medio Oriente, se consume el famoso hummus, que es el garbanzo procesado. Ya, es triturado, cocinado y triturado con especias y con aceite de oliva. Cada 100 gramos de garbanzo ¿sí? aporta 18 gramos de proteína. Casi, casi lo mismo que los camarones. Aquí, ¿cuál va a ser la diferencia? Que el garbanzo no tiene grasa. El camarón tiene mucha grasa. Entonces, fíjense que si nosotros estamos optando también por calidad de proteína pues siempre va a ser importante consumir también una buena calidad de proteína vegetal. Y pues comer proteínas animales, pero tratando de disminuir lo más posible el consumo de grasas, porque acuérdense que todas estas van a tener grasita en su interior. ¿ya? ¿Cuánto necesitamos comer de proteínas? Pues entre un 10 y un 15 de todo lo que nosotros comemos en el día que en realidad es muy poquito. Si ustedes hacen el cálculo, van a decir, mm, sí, en realidad está poco. Sí. Pero aquí lo importante es, vuelvo y repito, acuérdense, mezclar bien las de origen animal con las de origen vegetal. Hasta aquí, chicos, en cuanto a las proteínas, si es que tienen alguna duda o alguna pregunta. ¿No hay preguntas? Dicen una preguntita. O sea, estas partidas, sí. estas cosas que utilizan estas personas que van mucho al gimnasio para sacar músculo, ¿qué tan beneficioso es para ellos? La población. Ok. El cálculo, el cálculo de las proteínas, bueno, eh, luego vamos a verlo también, pero el cálculo de las proteínas en, en el consumo diario. Es de entre 1.2 a 1.6 gramos por kilogramo de peso. Es decir, si yo peso 60 kilos, debería consumir entre 62 y 68 gramos de proteína al día. Aquí ya vimos, ¿no es cierto? Entonces, eh, 100 gramos de pollo tienen 24 gramos de proteína. Entonces, yo, por ejemplo, debería comer 300 gramos de pollo, más o menos en el día para eh, cumplir con mi requerimiento base, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con las personas que están yendo a hacer actividad física? Todo va a depender de la calidad de la alimentación que están teniendo, porque en el gimnasio probablemente uno necesita subir a 1.8 y probablemente como para físico, culturismo o deportes de alta resistencia, máximo, máximo llevar, llegar a 2 gramos eh, por kilogramo de mi peso, ¿ya? Eso quiere decir que si es que hubiera una persona que en realidad está haciendo una dieta adecuada, lo más probable es que con alimentos llegaría a su nivel de proteína requerido. Sin embargo, muchas de las personas dicen, no, es que para mí es más fácil el batido, o la otra es que simplemente en el gimnasio les dicen, parte de tu suscripción es comprarte un, un polvo. Y no es que son baratísimos, ¿no? Es preferible comprar dos o tres cubetas extras de huevos <laughs> y no eso, porque, adem, o sea, digo, el más barato llega a costar cerca de 100 dólares, que eso, si es que lo consumen solamente ese, pues probablemente te dura cerca de un mes. O sea, sale a veces mucho más el, el, el batido que la suscripción del gimnasio. ¿Qué pasa cuando nosotros nos pasamos de ese nivel? Nuestro cuerpo no tiene capacidad de almacenar proteínas. Almacena solamente cierta porción de carbohidratos como glucógeno y también almacenamos como grasas. Entonces, si nosotros comemos en exceso tanto carbohidratos como proteínas, nuestro cuerpo la única opción que tiene es transformar en grasa. Así que los que lleguen a consumir mayor cantidad de proteína, tanto en una dieta como con suplementos, si es que estás haciendo actividad física intensa, no lo vas a sentir mucho. Pero si es que tú no estás haciendo el balance entre actividad física y, y la cantidad de proteína que estás comiendo, va a hacerse rollito de grasa. Ese el único depósito que tiene es grasa. Ahora, ¿qué pasa con lo que eh, hay de restante en el asunto metabólico como tal? Que se pierde muchísimo, eh, mucha más agua. Y el trabajo del riñón es a veces hasta cinco veces más. Es decir, nuestro cuerpo tiene que botar ese exceso. Y ahí la única cosa que tenemos es tratar de sacarla por el riñón o guardarla como grasa. Una buena parte se excreta por el riñón, pero una gran cantidad le estamos dando de sobrecarga al riñón muchísimo, muchísimo trabajo. Por eso es que una buena parte de los deportistas que han consumido esto por larga data, por ejemplo, Fisicoculturistas que han sido muy famosos, que han llegado a ganar muchos premios, terminan con insuficiencia renal y con una, eh, con una ausencia de función del hígado, porque le estamos cargando de metabolismo que nuestro cuerpo no sabe qué hacer con esa cantidad de, entre comillas, alimento extra que le estamos dando, porque no, no hay opción ni de guardarla ni de consumirla en exceso. Entonces, súper importante. Y ustedes pueden revisar también. Hay algunos eh, documentales en Netflix sobre fisicoculturismo y ahí ustedes pueden, eh, ya con esta, con esta información, pues pueden ir cotejando también esos, esos detalles, ¿sí? Ok, vamos a pasar, rápido a las grasas porque estamos ya contra el tiempo. Si es que hay alguna otra pregunta, por favor, anótenla y, y en la próxima clase apenas vayamos a empezar, arrancamos con esas dudas. En cuanto a los lípidos, ¿sí? O las grasas, la principal característica es que no se disuelven en agua, ¿ya? Siempre es como ustedes mezclar agua y aceite. Entonces, todos los que son grasas van a tener dificultad. Aquí, por ejemplo, eh, las semillas. Si es que ustedes han visto cómo se extrae el aceite de oliva, cómo se extrae el aceite de coco, eh, ustedes van a darse cuenta de que eh, es, es, el, el, la extracción es un poco complicada porque requiere de un insumo de materiales incluso muy complicados porque no son solubles en agua. Las proteínas, los aminoácidos y eh, los carbohidratos, la glucosa, son solubles en agua. Los lípidos, de entre los más famosos, tenemos a estos que se llaman ácidos grasos. Estos ácidos grasos nosotros tenemos de dos tipos, los saturados y los insaturados. ¿A qué se refiere con saturados o insaturados? Que sus cadenas de carbono ¿sí? están pegaditas y la una acepta más y la otra no acepta. Es decir, los insaturados pueden aceptar más carbonos y más oxígenos y los saturados ya no. ¿Cuáles son más saludables? Entre comillas, las grasas no saturadas, es decir, las que tienen esta posibilidad de irse abriendo y, y aceptar otras cosas distintas. Las grasas saturadas son las que vienen en, eh, en, en, en todas eh, las carnes, en todos los animales, en todas las proteínas que son de origen animal. Esas tienen grasas saturadas. Y aquí yo les doy un, un ejemplo. Las insaturadas siempre van a ser un poco más líquidas. ¿Por qué? Porque tienen esta posibilidad de que reciban cosas. Versus, por ejemplo, la grasa del pollo. Está maciza, ¿no es cierto? O la grasa del cerdo. Entonces, si ustedes, para poder liberar esos, esas, esas grasas, se las somete a calor, pues ahí se rompen esos, esos, eh, esas uniones que tienen y se vuelve a ser líquido. ¿Ya? Entonces, o se libera. Pero si ustedes dejan enfriar, que es lo que pasa, por ejemplo, cuando una hace fritada, ¿no es cierto? Uno pone a cocer la carne de cerdo, la carne de cerdo entra en, en calor, ese calor hace que se rompan esas moléculas de grasa, esas moléculas permiten la entrada de otras cosas, de otros componentes, pero cuando se enfría, otra vez obtenemos manteca de cerdo. ¿Sí? Entonces, ahora hubo ese proceso. Entonces, las saturadas siempre van a ser estas que están macizas, las que están duritas, y las insaturadas son las que van a estar más bien más líquidas. ¿Qué pasa con los pescados? Porque Ustedes me van a decir, ¿no? Pues los omegas son insaturados. Sí, pero en el pescado es algo distinto porque la carne del pescado generalmente crece a temperaturas más bajas. Ellos están dentro del agua. No es lo mismo que, el, que, una, que una gallina o no es lo mismo. Que, un, que una res, ¿cierto? Entonces, la configuración de las grasas es diferente, pero a grandes rasgos, pues, para que ustedes sepan más o menos de características. ¿Cuáles son las principales funciones de las grasas? La que habíamos comentado hace un momentito también, nos da la reserva de energía. Esta sí es una reserva como tal. Por eso es que cuando eh, si aquí hay algunas mamás por ahí, eh, Ahí hay un, un bebé también que nos está acompañando en las clases, pero en el embarazo nosotros generamos mucha más grasita como reserva energética. ¿Para qué? Para la lactancia. Es decir, siempre nuestro cuerpo trata de aguardar algo en el, en el banco, es como en realidad ahí funcionamos tal cual como que fuéramos unos cerditos de ahorro, porque funciona nuestra grasita en esa, en esa, con esas características. También desde la parte estructural, que es lo que les comentaba hace un momento, tenemos a la proteína como, como un globo, pero la grasa está dentro y esa grasita es la que nos permite actuar también en la parte metabólica y también desde la parte de aislamiento, porque la grasa al ser eh, hidro, digamos, eh, ¿cómo es? Hidrorrepelente, es decir, no permite el paso del agua protege a nuestras células incluso nuestra piel. O sea, si ustedes se mojan, por ejemplo, la piel, ¿no es cierto?, o el cabello, nos cuesta un poquito y es por la cantidad de grasa, es, la grasa que está en nuestros oídos, por ejemplo, es una protección para el ingreso de los líquidos. El transporte de las vitaminas liposolubles, que vamos a hablar de vitaminas en la próxima clase. <coughs> y esto es súper importante, le da sabor y textura. A nuestros alimentos. Es decir, nosotros, por ejemplo, para hacer un refrito, siempre le echamos, ¿no es cierto? Un poquito de aceite, achote, un poquito de margarina, mantequilla. Entonces, porque eso le va a dar sabor a nuestros alimentos. Y también porque nos ayuda a regularizar a el metabolismo, sobre todo el de la temperatura que ya les había comentado. Del colesterol, de esto ya hemos hablado, el colesterol es del círculo, es del centro de nuestras hormonas. Nosotros sin colesterol tampoco podemos funcionar, ¿ya? Dentro de los omegas, que es lo que comentábamos, el omega, el 3 y el 6, estos tienen una acción benéfica como protectores de la función del corazón. Así que muy, muy importantes también dentro de la dieta. ¿En dónde están? Sobre todo en pescados y en semillas, sobre todo. ¿Ya? en los aceites de las semillas, de girasol o de, o, de, o de ajonjolí, por ejemplo, todos esos que se hacen, aceites van muy bien como aporte de los omegas. Aquí está lo que les comentaba del asunto de las, de las saturadas, así que de esto ya hablamos, de las insaturadas también, pueden ustedes revisarlas. Aquí es cuando hablábamos un poquito del asunto de eh, cuando uno les pone en calor a las grasas, se hidrogenan, sí, por eso es que se hacen un poquitín más peligrosas después de que hayamos puesto la grasa en calor porque se liberan muchos eh, hidrogeniones y estos hidrogeniones son los que están correlacionados con los procesos oxidantes de nuestro cuerpo, incluso con cáncer. Así que igual pueden irla revisando ahí. Aquí les dejo este pequeño grafiquito. Fíjense las saturadas, lo que habíamos mencionado, todas las que están eh, en esa contextura durita. Estas eh, ya hablamos por aquí porque son perjudiciales. Las insaturadas, que son las que más bien están en las semillas, en el pescado, en los aceites, y estas actúan más bien como una función antioxidante, es decir, protectoras. Y todas las hidrogenadas que son las que ya están en correlación con la preparación como tal y que han sido sometidas a calor. Ok chicos, en cuanto a grasas, por favor, cuéntenme dudas. ¿No hay preguntas de las grasas? Buenas noches, doctora. Eh, William, una cuéntame. consulta. ¿qué, ¿Qué tan factible es el consumo de la grasa de cerdo que normalmente se la utiliza una vez que, que se fríe la carne? Ok, En cuanto al, al manejo de, las, de todas las que aquí hay que tomar en cuenta dos cosas. Primero, que es proveniente de origen animal, por lo tanto vamos a tener mayor cantidad de colesterol. Y la segunda, que en el momento en el que fue expuesta al calor se produce este, este cambio de la, de la manteca, ¿sí? Es decir, hay eh, ya una acción mmm, estructural y al haber esa modificación estructural, potencialmente no va a ser lo más saludable posible. Ahora, si usted me dice, yo como carne de cerdo, todo, más bien dicho, como la manteca de cerdo todos los días en las preparaciones culinarias, todos los días, eso le va a traer problemas. Pero si usted de vez en cuando va y se come un motecito y en el mote le echa una cucharadita de mapahuira o, o en alguna preparación le pone una cucharada de, en vez de aceite regular, le pone manteca de cerdo, no hay problema. Aquí otra vez caemos en lo mismo. El alimento como tal no va a ser el perjudicial. Es la forma en la que nosotros nos vamos a alimentar. Entonces, si yo le voy a poner manteca de cerdo todos los días al arroz, a la carne, a los fideos, entonces, obviamente que eso sí va a tener una repercusión para la salud. Pero si usted lo come de una manera bastante más medida y de manera más consciente de que solamente va a ser para una o dos preparaciones culinarias, pues no hay problema, se lo puede utilizar. Al igual que ir a comer una vez un mote con chicharrón. Sí, que a todos se nos antoja o un boloncito de esos deliciosos que, que, nos, que nos hacen tener ganas en la costa cuando desayunan o meriendan un boloncito con chicharrón o con un buen queso, porque acuérdense, por ejemplo, que el queso potencialmente podría tener una cantidad de grasa similar, ¿sí? porque Por la forma también en la que la preparamos. Entonces, fíjense que va a ser todo, va a depender de la calidad del alimento que nosotros escojamos y... Eh, cómo vamos a repetir ese alimento en el día a día pero de que se lo puede utilizar se lo puedo utilizar ¿verdad? más si lo tenemos ahí a la mano por ejemplo pues pero vuelvo a repito con mucha mesura ¿Alguien más de alguna otra duda? Yo les pongo aquí en consideración de que indaguen un poquito más sobre las nuevas formas de consumo de aceite de otros vegetales, entre esos el aceite de coco y el aceite de aguacate. Así que les invito a que revisen un poco más de esa información. Pueden revisar muchos artículos en línea, o sea, eso no, no, no está en, eh, oculto para nadie. Fíjense cómo están hechas y qué, eh, qué depositivo tienen, versus, por ejemplo, los aceites de soya o los aceites eh, que suelen utilizarse para las frituras. ¿ya? De igual manera, el aceite de oliva. ¿Para qué es más recomendable? Si es que se puede hacer frituras con aceite de oliva, porque sí o porque no. Entonces, eso les invito también a que indaguen un poquito más para que puedan tener un poquito más de bagaje de información sobre, sobre este tema. ¿Ya? Bueno, nos queda pendiente los micronutrientes para la siguiente clase. Yo vi que por ahí también ya había alguien que estaba adelantando las tareas. Por favor, les invito también a que revisen la información de las tareas y que se adelanten a, a irlas desarrollando porque son un poquitín largas. Cualquier duda que tengan, pues igual ahí estamos al pendiente, me comentan nomás, pero eh, vayan adelantándolas para que no les cojan tan de nuevo, ¿ya? Y ahí estamos, ahí está. ¿Puedo ¿Puedo hacer una pregunta? Wendy, dime. Eh, con respecto al segundo deber de lo que hay que hacer es realizar unos ejercicios. Eh, por ejemplo, en lo personal, no sé cómo sacar en el segundo cuadro de los ejercicios energéticos. De energéticos, algo así. ¿Será que usted nos puede ayudar realizando el ejercicio que usted nos pone como referencia? Sí, lo vamos eh, a hacer. Lo vamos a hacer en la clase. Sino que vayan revisando lo que más puedan. Y como yo les decía justo a una de, las, de sus compañeras que me escribió, es importante eh, porque hay algunos cuadros que ya están fijos. Por ejemplo, en el, eh, para multiplicar el dormir, por ejemplo, por uno, ese ya es una constante no necesitan estar haciendo cálculos ni nada, sino que eso está ya en un cuadro. Entonces, fíjense sí. bien en los cuadros y de acuerdo a eso pueden ir también desarrollando el, primero, el resto sí, de las cosas. como que sí está fácil el primer cuadro, pero el segundo, no sé de dónde sacan unos porcentajes, entonces sí quisiera que, por favor, creo que no solo me pasa a mí, sino a algunos compañeros. Sí, sí, no, no se preocupen, lo vamos a resolver también. Ahí yo les vamos, vamos haciéndolo. Gracias, doctora. Ok, Wendy. Bueno. Listo, chicos. Nos hemos pasado con 15 minutotes y en, y en feriado. <laughs> bueno, eh, revisen, revisen la información y como les digo, pues ahí estamos abiertos. Todavía tenemos bastante tiempito como para irlos desarrollando y los vamos a ver en clase también. Pero si pueden irlos adelantando como para que se les haga más fácil o solamente preguntar. En el rato que ya sea de la clase, pues eso va a ser mucho más ágil, porque si nos ponemos a explicar de cosa en cosa, pues no acabamos nunca, les aseguro. Así que, bueno, les deseo una linda noche. Eh, ¿Las clases las suben a la plataforma? Sí, sí, Brian, las subimos a la plataforma. Todo esto queda grabado y luego ustedes pueden volverlas a revisar. Así que no hay problema yo eh, el día apenas se termina la clase yo ya la envío a departamento académico y ellos son los que se encargan de luego subir a la plataforma para que ustedes puedan revisarla sin ningún problema ya les mando un abrazo gigante descansen aprovechen el feriado y ahí nos estamos viendo ya la próxima semana les mando un abrazo gigante linda noche gracias doctor una buena noche gracias, doctora. Doctora, hasta mañana una buena noche